Hola, hola, hola chicos. Bueno, aquí os traigo una partida ya del Black Ops 2. Es una partida más actual que las anteriores. Es Baja una partida de confirmada. baja confirmada. Y a ver con qué arma iba. Vale. Iba con la PW, con lo cual este es un capítulo del Road to Gold. Permiso para Ya comenzar. sabéis, estoy haciendo el Road to Gold de la PW. Y ahora ya me he Conmocionará. puesto a jugar un poco más en serio con el Lanzo arma. adhesiva. Y bueno, hay que decir que el arma es, como veis, muy buena. Baja Para confirmada. mí, Vamos en diría camino. que es uno de los mejores subfusiles. Baja confirmada. Creo que es mejor que la MSMC para mí. Yo creo que es mejor principalmente por el Muerto cargador. seguro. Baja Y bueno, hay un confirmada. tiro en la cabeza que me sirve para el camuflaje, Conmocionadora. para ir a por el loro, que son 100 tiros en la cabeza, y ya luego los accesorios, todo eso. Pero bueno, traigo esta partida porque es un, ya veis, las rachas que llevaba, ¿no? El Va relámpago, adhesiva. el VSAT y Acerca la del última jugador era el Lodestar. enemigo. Ya no Que vamos bueno, el perdiendo Lodestar en tiempo. este mapa es, si sabes usar el Reaper del Modern Warfare 3, como si es idéntico, puedes hacer una masacre. Y bueno, quedaros con ese tío, porque ahora se baja, pero hay un compañero suyo aquí en el balcón este, campeando. Venga, vamos. Baja El confirmada. Carbo Warrior este estará. Luego se irá Lanzo al otro adhesiva. balcón. Casi no estaba todo el rato la partida. Y bueno, llevaba también ahí, habéis visto, línea dura. De segunda, creo, sí, ingeniero y dureza. Dureza que es para que Abatido. no, cuando te disparan, Baja confirmada. no se te vaya a cuenca la mirilla. Porque se nota, ¿eh? Tengo que decir que se nota mucho el Granada. llevarlo, ¿no? Baja Y luego confirmada. llevaba tres accesorios en la PW. Y si no me equivoco, era la mirilla láser, la Baja confirmada. empuñadura. Conmocionadora. Pero bueno, Atención, la vamos en empuñadura yo camino. creo que tampoco es que sea muy necesaria. Y lo siguiente, el silenciador, que para este subfusil me gusta mucho el silenciador. La MSMC no tanto. La MSMC veo que el silenciador como que tiene más retroceso. Y si me gusta más este arma que la MSMC es principalmente por el cargador, que le saca 20 balas de ventaja a este arma. Porque bueno, la MSMC tiene 30 balas, mientras que este tiene 50. Y vamos, con 50 podéis matar bastante. Y atentos ahora. Soy bueno, ¿eh? Me suicido. Y ahora que lo recuerdo, esta partida no es, no me saco yo creo Ya lo tengo. el Lodestar. Me quedo a las puertas, como suele pasar algunas veces. Y bueno, cuando suba esta partida, que Granada. es, seguramente ya habré pasado al prestigio número 4, que en esta partida estaba en el prestigio 3, así nivel Baja de confirmada. los niveles ya altitos. Baja denegada. Y bueno, cogiendo armas del suelo, como veis, que siempre que coges un arma del suelo Baja confirmada. parece buena. Baja Pues bueno, confirmada. aunque bueno, la N94, la MSMC y todo eso, cuando las coges, pues son armas muy buenas. Y aquí otro ataque relámpago. Y bueno, pasa uno, pasa otro, y justo me matan aquí. Esperaba que ese también estuviera muerto, pero me pilló por Conmocionadora. sorpresa. Y bueno, el arma este, ya digo, es Baja confirmada. una chetada. Un solo tirador. Menos esta. La KSG es, a ver si le uso un poco más la KSG. Y la aprendo, bueno, Va aprendo a adhesiva. usarla un poco mejor. Venga, Porque no me vamos. gusta nada. Y es que Conmocionadora. con cargadores ampliados yo creo que tiene 60 balas, Atención, UAV si no me enemigo en camino. equivoco.
de 60 balas en un subfusil es demasiado en este juego, yo creo. Tú con 60 balas tienes ahí, yo creo que va a matar mínimo 4. Porque se mata si tienes buena conexión, claro. No te cuesta tanto matar, principalmente con el subfusil. Bueno, ahí otra vez el Carbo Warrior, ya lo veis. El tío era un campero de lo bueno, porque estaba todo el rato en un balcón o en el otro. Aquí ya veis, es que no se mueve. Y al final, pues, lo único que falla, ¿no?, un poco desde lejos, porque a lo mejor no tiene la potencia que tienen otras armas. Pero vamos, la mirilla láser esta es perfecta. Ya voy a hacer aquí una kill feed del Carbo Warrior, que estoy matando todo el rato. Respawnea aquí, ya le veis en el radar. Está respawneando todo el rato ahí y le mato 3-4 veces seguidas al tío. Y bueno, aquí ya casi me matan, tío, por el tema del respawn. Que en este mapa ya sabéis que es, o naces en un lado o en el otro. Pocas veces se nace en el centro. Yo creo que en todos contra todos seguramente nazcas en el centro, pero si es baja confirmada o duelo por equipos, dominio también, a lo mejor si tienes solo la bandera de B, pues lo aparecerás ahí por detrás. Y bueno, ya veis que cogí armas del suelo, cogí otra PW, que esta no sé qué llevaría, pero era también bastante buena. Y aquí saco el, ¿cuál es? Tercer o cuarto relámpago. Justo cuando lo tiro me matan otra vez, como siempre. Ahí yo ya estaba ya un poco hartito. Y si no me equivoco, la próxima partida, luego tengo otra partida en Hijacker, que si me sacó el Lodestar, que hago una auténtica masacre. Y ya digo, ahora estoy usando bastante esta arma, la PW, por el Road to Goal, porque la había dejado un poco de lado. Cuidado, no capes. La había dejado, sí, un poco de lado el Road to Goal. Y ahora pues ya me he puesto en serio, después de haberme sacado la MP7, la 94 y todas estas armas en oro. Pues ya voy más a tope. Y aquí justo me voy a sacar el VSAT. Y justo me aparece uno aquí que me jode pues la racha, ¿no? Y justo ya se va a acabar la partida. Así que ahora os voy a dejar con un bonus click que me saqué en este mismo mapa, que le he llamado el esquiva cazadores. Así que like y faf y...